Bueno, pues estamos llegando al Chorro. Ahora mismo marca 8 grados. Daba máximas de 11 aquí. Así que, y eso que estoy en Extremadura, que suelen dar siempre un poquito más de temperatura. Imaginaros si me hubiese ido a otro lado. La rampita esta vuelve a estar otra vez chunga a la bajada. Pero bueno, despacito. No ha dado mucho aire aquí tampoco, así que yo creo que buen día por lo menos parece que va a hacer. Vamos a ver cómo está el nivel, que no haya mucha gente. Y con un gatito grandote me conformo hoy, para soltar el estrés, que viene fenomenal con estos especímenes. Venga, vamos al agua, chavales. Hay menos días al año aquí de actividad, es más difícil pillar el día. Ya sé que muchos le echarán la culpa a los siluros y a los chupercas y a todas esas cosas, pero bueno, cada uno libre de pensar lo que quiera. La realidad solo la saben los peces, así que dejad de tocar los cojones y respetar. Me voy a la zona caliente, a la fría no voy a ir, y seguro que está haciendo peces también, pero bueno, yo prefiero tocar todavía la zona caliente. Y voy a ir primero a la zona de los concursos, de las carpas. No tenía pensado ir allí, pero aprovechando el viaje que voy en esa dirección, pues voy a tocar todas las zonas como suelo hacer siempre. Así que nada, a ver qué tal allí. Vámonos. Bueno, ya estamos aquí. Voy a probar. He sacado la del siluro, porque aquí también los hay, claro. Y por si acaso, anda alguno por aquí cerquita. Me la gozo un rato. No llevo el varador, lo malo, como se me meta hacia los laterales, jodido. Ya tengo algo. ¿Qué es eso? ¿Un vas? ¿Te ha picado el piqui? Joder. Un vas al piqui, chaval. ¡Uy, va! ¡Cago la puta! Vamos a hacer el bestia. Un va majete al piqui. La ha entrado. Joder, no me lo esperaba. Le iba a levantar el pulso, pero venía mal clavado. Hostia. Lo típico de esta época. Y quieren cosas grandes. Bueno, que cada vez. Cada vez somos malos pescando, ¿eh? Bueno,
primero, creo. A ver si lo saco. No parece malo. Se soltó otra vez, pero bueno. Bueno, medio de antes y medio de ahora hacen uno. Joder. Joder. Bueno, voy a tener que empezar a clavar como veo los vídeos. Ahora el picotazo ha sido guapo, ¿eh? Joder, susto me ha dado. Esto es un bass, no es un luciparca, un siluro pequeño. ¿Qué es esto? Es un siluro. Me parece. No. Ah, es una carpa. Madre mía, chaval. Una carpa al dique también aquí. Uy, qué pico, qué picada me ha dado. El caso es que me extrañaba que estuviese tan quieta. Uf, a ver si lo puedo levantar aquí. No lo voy a poder levantar. Qué bueno. Ahora solo faltaba que entrase el siluro grande. Oye, pues si pican las carpas aquí a los jig, ni tan mal. Joder. Cánsate para poder subirte. Vamos, que va a venir un siluro y te va a comer. Hostia, no está cansado, así que no ha peleado. Uy, que se me rompe el hilo. A ver si puedo. Ese no... Bien. Bien. A ver si puedo grabarla. Bueno, chicos, ahora ya me he quitado el bolo. Con una carpa que es, joder, una gozada, a spinning. Pequeñita, pero revoltosa. No soy capaz de cogerla. Porque no ha peleado mucho. Y está entera. A ver si me deja. Mirad el jig que se ha apretado. Mirar el jig, que bueno, le cabía en la boca, pero tenía hambre. Muy bonita, sí señor. Ya os digo, no me ha dado mucha pelea, pero pensaba que era un siluro pequeño por la parada en seco o una luciaparca, porque luego ni se movía. Pero no, mira. Bueno, voy a soltarla. Chavales, ahora sí que sí, me voy yendo para allá. Un par de lances más aquí y me piro, que final. Joder, si es que me lío. Me lío y me lían. Ahí voy a sacar otro. Vamos, pica, que te voy a arrancar la boca. En el sentido figurado de la palabra, ¿eh? No penséis. So serious, building up an illusion of a world full of trust. Moving on when everything's gone, it's hard to be strong. Confusion in my mind, no way to turn back time. My soul in need of remedy. Feels like you.
never happened, maybe just a dream. Could it be my imagination running out of steam? All I know is every time I see you, I feel insecure. I'm unable to find the words, how can I be sure? I'm holding on when everything's gone. Bueno, por fin tocó el primero. Le había dado un... ¡Uy, va! Me engancho, me cago en la puta. Le había dado un toque, no sé si era el mismo otro. Pero si era el mismo, ha repetido. Le ha gustado el saborcillo. Bueno, pues al final he decidido tirar un poquito para adelante. Voy a llegar hasta en la segunda récula, como mucho, y si no tiro para allá, para la zona de rampa, y allí me quedo. Es que si no se me va el día. Y nada, voy a probar a este cachito, a ver si tiene salida. Y con un... jig. Sigo con el jig. Watch it. Nah, I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey, where you on? Hey, hey, back in that bag again. Now bring me around your friends. You know that I'm bagging them. Request me on Facebook, no, I ain't adding them. Positions I had her in. Hit from the back, that was splattering. Calling her friend, tell her pull up. Word, let's make it a gathering. They love that baby. Nah, I'm Matic now, but she loving the splash again. I just be cashing in her buns. Just like. Bueno, pues ya estoy aquí en la rampa. Son las 5, me quedan 2 horas. Muy escasas, y voy a probar primero en este lado. En el otro creo que hay gente, o por lo menos había un coche, no sé si estarán dentro del agua o qué. Voy a probar aquí, si veo que están animados, pues me quedo, obviamente, pero sí que es verdad que me gustaría balear y pescar con vinilo de pasito entre las espadañas. Me mola más ese rollo. Aquí voy a probar chapitas, chatter, cosita de vibración, y en el otro lado igual. Y luego si me meto al agua, pues eso, jig, cangrejitos y cosas así. Nada, resumen, la carpita esa, que me ha hecho ilusión, aunque no ha pelado mucho, pero mola. Y nada, se me han escapado 3 bass y he sacado uno. Así que nada, complicadillo, pero bueno, estamos tocando un poco. Sí que es cierto que estoy de un lado a otro y eso también pues quita, resta posibilidades, pero bueno, hay que buscarlos. Vamos a ver. Vámonos. Vamos a meternos por aquí. Ya veremos, a ver si no me caigo. ¿Qué hago? ¿Me meto o no? Si es que no me conozco esta zona, es lo que no me mola. Y con los cocodrilos estos, ¿qué hago, la puta? Oh. Lanzar de aquí. Es que no me mola nada. A ver. Ahí va, joder, nomás lanzar. Ahí va. Está claro que va a dar. Bueno, es un bass. Es un bass, no parece muy bueno, parece pequeñito,
Bueno, me bañes, cabrón. Bueno, no está mal. No está mal la ratilla. La UTI. El jig sigue siendo su comida favorita. Vamos a probar aquí. Aquí sí que estoy seguro de que he vadeado también hace mucho tiempo. Y sé que toda la zona que haya de enfrente se puede llegar. Depende del nivel, pero vamos, no suele variar mucho. Ahora por aquí creo que no se puede acceder hasta allí. Pero bueno, toda esta zona de aquí a ver si hay peces. Hostia, se me cae la caña. You wanna take the pain away, but know that I was born as a fighter. We fade, but we're better than that. We're better than that. I know you know, so why are we holding on, holding on? Hostia, hostia, todo tanque hoy. Uf, oh. Madre mía, madre mía. Esto es más grande, creo. A ver si me aguanta la batería porque se me había apagado. Ay, no, es igual que el otro, pero un poquito más chico. Un pelín, pero están fuertes que no veas. Están muy, muy fuertes. Venga, vamos a por más. Joder, ahí tengo otro. Tocando las piedras también. Este más pequeñito, parece.
Hostia, no, qué cojones. Más pequeñito, por los cojones. Uf. Este tampoco es malo. Madre mía. Zona de... el melonar, el pillado. He pillado el melonar, chavales. Todos iguales, ¿eh? Tienen los ojitos ya listos para desovar. Dame un kilo dos, kilo 100, kilo dos. Uf, están súper mazados. Venga. Vamos a por otro. Muy bien, sí señor. Tres peces aquí, los tres. Joder, se ha llevado el cangrejo. Me cago en la leche. Vamos a ponerle uno negro azul, a ver si... aunque bueno, de momento está dando igual. Yo creo que es el pum pum de las piedras lo que está llamando a la puerta. Combinación exquisita para aguas tomadas. Muy pequeño. No sé si traigo algo. Sí. Parece pequeño. Sí. Pero bueno. Quieto, Miura. Quieto. Quieto, torito. Como dice aquí el colega expro Timbas, un saludo desde aquí, compi. Te dedico el más grande, este no, que es muy pequeño. ¿Cómo seleccionan a veces los el tamaño de los peces los señuelos? Bueno, también la zona a lo mejor. Bueno, ya no se ve nada. Voy a hacer la despedida desde aquí, porque si no al final no me despido. Nada, estoy ya en el coche. He probado donde me iba a haber metido inicialmente con el variador. Menos mal, porque se estaba plagado de carpas. Los bases ahí no salían hoy. Y nada, para terminar, la verdad es que al final bien. He tenido ahí un rato bastante bueno, sin moverme del sitio. Todos con el jig, ya peces de un tamaño decente, muy entretenidos, muy fuertes. Tocando las piedras, era como funcionaba. Era tocar las piedras y salían. Así que nada, estoy helado y dolorido de la espalda. Bueno, aquí se ve un poco mejor. Nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. No es que haya sido la hostia, pero lo hemos pasado bien un ratillo. Habré sacado, no sé, en torno a los 6 black bass, más o menos, no sé, luego lo veré. 3 que se me han soltado en la carpita esa y algún picotazo que otro, así que nada. Chicos, sin más, me despido aquí hasta el próximo vídeo. Lo dicho del principio, suscribiros por fin. Darle like, compartir el vídeo y hasta la próxima.